contra Kun Jin. Cambiando personaje, sacándose el Erron y ahora veniendo a Kun Jin. No sé si es el matchup más favorable, considerando que si te empieza a sonar el... Si Sub-Zero te empieza a sonar, se vuelve un poquito más complicado para Dama. Sub-Zero Cryomancer versus Kuyin Bujutsu. Atacando con un gancho. Bien, golpe, combinación de Sub-Zero. Entrando. 30% de daño. Uy, intenta salir ahí. Va martillo. Falló el overhead ahí. Flechas y flechas. Uy, se lo llevó. Se lo llevó con Jin. You should be in bear. Round 2. Fight. Congelando ahí, entrando Sub-Zero. Ahí puedo hacer el overhead y claro, meter la presión en la esquina y el combo con Crow, que es más o menos lo que necesita hacer Sub-Zero. Martillo con EX. Está bueno este Sub-Zero. Sí, no, es un gran jugador de Sub-Zero. También recuerdo otro jugador de Sub-Zero que lamentablemente no me acuerdo el nombre en este momento, que llegó a Top 8 también del Sudamericano. Es un gran jugador, lamentablemente no recuerdo su nombre ahora. Pero es de WLK. Sobasa o algo así. No estoy seguro. Pero bueno, algo que nos convoca. Sí. El overhead de la esquina. Se Sub-Zero atacando con 32%. Todo. 32%. Nuevamente el martillo. Sí, ese martillo que nos deja instancia de combo. Termina casi todos los combos con grab. Ahí está. Castigándose. Qué lindo combo. Sí. 33% de daño. Overhead, brequear. Esperándose con Jin. ¡Upa! Muy buena lectura bien, en el overhead. Se lo termina llevando a la esquina y es 1-0 para Black Buba. Se lo lleva este Sub-Zero que está sorprendiendo en este torneo. Y hay un cambio de personaje, volviendo a Ron Black. Que creo que es lo mejor que puede hacer en este momento porque no le resultó la estrategia con Kun Jin. Black Buba 1-0. Sí, creo que Sub-Zero fue un poco más rápido. Sí, no le resultó la estrategia y... parece que hay problema con el control. Roro, ¿qué está pasando? Ve que anda con el control, porfa. El control de ahí, mira. As are you. ¿Qué pasó? Bullets beat snowballs any day. Round one, fight. Bueno, hay unos problemas técnicos con el control. Estamos arreglando un problema con el control, que al parecer fue uno de los cables el que murió. Como pasó en la final de Ultra Street Fighter 4 en el Evo. ¿También? Caótico. ¿No, no lo viste? No, no vi el Street Fighter. Final de Ultra Street Fighter 4. Momochi, Gamer B, gana el primer round de la última pelea luego de que Gamer B le reseteó. ¿Ya? Van 2-2, gana el primer round Momochi. Va a empezar el segundo round y se le desconecta el joystick a Momochi. ¿Se desconecta? Se le desconecta el joystick. El arcade stick. ¿Ya? Y claro, o sea, ¿qué es lo que se puede hacer en el momento? Nada que hacer, se le da el round a Gamer B. ¿En serio? Entonces que se fueron a un último round. ¿Ya? Momochi jugando con otro joystick, con otro arcade stick que no era el de él, y terminó ganando igual. Igual, entonces eso es buena salida de la psicológica. Pero la situación fue complejísima. Sí, imagino. Porque primera vez que pasa una gran final y una situación tan decisiva como la última pelea. La última pelea del Evo, no puede ser. Entonces fue wow. Wow. Polémico en todo. Sí, fue polémico, dio para mucho. Y yo hasta el día, yo en ese momento lo estaba viendo y gritaba como loco, era como no, pero ¿cómo? Sí, una locura. ¿Cómo puede pasar esas cosas en una final? Es una locura. Vamos a hacer la consulta a ver qué realmente es lo que pasó. Sí. ¿Qué? El pad se desincronizó al parecer. Ah, se desconcilió. Eso mismo. Descon, no sé qué. Desincronizó. ¿Y qué? 1-0 Black Buda. Por ahora va ganando Black Buda. Va ganando Black Buda 1-0 y estábamos con que Wachin City iba a cambiar su estrategia de. Sea Erron. Kun Jin iba a Erron Black. Es que lo mejor que puede hacer, porque si va a meter presión,
contra un Sub-Zero, lo mejor es hacerlo con Erron Black. Sí, aparte maneja la distancia Erron. Claro. Sabe manejar la distancia. ¿Qué te ha parecido este torneo? Había preferido más convocatoria, pero igual es entendible que no haya venido mucha gente. Es domingo y bueno, ya la gente a esta altura es como que no tiene mucha plata en verdad. Estamos a 26. Sí, 26. Igual entonces esperamos más convocatoria para el próximo domingo, pero obviamente el nivel, que es lo más importante que esperamos exhibir, ha sido bueno. Sí, ha sido muy buenos niveles. O sea, muy buenos jugadores. Increíble, las peleas prácticamente mostrando todo. Claramente. Ya esperamos que para las próximas situaciones, próximas ocasiones, próximos torneos, podamos tener más visitas, más personas que vengan a verlo, y también esperamos tener stream en esa ocasión, porque sí. Bueno, ahora tuvimos esa dificultad, que bueno, si están escuchando esta parte, adelantaron la anterior o qué sé yo, tuvimos una dificultad el día de hoy que no nos permitió hacer stream, entonces estamos grabando y esto está todo por diferido. Hoy día ha sido como el día de las fallas técnicas. Sí, ha sido complejo. Ha sido complejo, muy complejo. Complejo todo. El control nos falló ahora y ahora la internet. Pero bueno, sabemos salir adelante y estamos como siempre. Acá. Al tiro lo veo. ¿De qué? Sí, pues sí, pero... Pasa que claro, dentro también nuestras entre comillas fallas técnicas fue que sí. Uno de nuestros fierros de las mesas, claro, de los layouts, se vio afectado por un atentado. Se cortó el fierro, ni idea por qué en verdad, o sea, sí. Pero ahora queremos corroborar más o menos cuándo fue. No tengo el Excel, pero voy a buscarlo en Facebook, porque ahí está la foto en ETC. Parece que volvemos a la pelea. Sí, vamos a hacer, asumo que el cambio de botones ahora. La configuración. Arreglando ahí todavía el problema técnico. Gonzalo, ¿qué te parece el tema de un segundo con backpack? ¿Te lo esperabas? Yo me lo esperaba, pero no me gusta. No, ¿no te gusta la idea de nuevos DLC? No me gusta porque... O sea... Es bueno que haya como contenido descargable y todo eso, pero un nuevo combat pack que implique que sean aún más personajes es complejo porque te termina poniendo el juego en una situación muy similar a la de Killer Instinct. Killer Instinct. Mucho personaje cada cierto tiempo y con eso significa sí. parche tras parche. Eso puede terminar matando la ilusión de la gente con el juego. Sí. De hecho, personalmente, onda de forma muy personal, ya que haya tantos parches, a mí personalmente me tiene como un poquitito un poco aburrido, porque claro, son parche tras parche, y eso es complejo. Cambiando todo el juego. Sí, pues el juego, eso es la cuestión, el juego cambia mucho de de un rato para otro. Tampoco es que sea como un parche cada 6 meses como de balance, pero no, es cada 2 meses. Sí. Pero de cierta forma igual extiende el juego. Sí, lo extiende, lo va renovando en cierta forma, eso es lindo, sí. Pero el reaprendizaje es una constante y eso también es como... Quizás no es lo idóneo para todos los jugadores. De ahí volvemos a la batalla, configurando... Bastián, 8 de julio. Fight. 8 de julio. Probando botones. Sí, reanudando el combate. Estaba muy bueno de parte de los jugadores. Sí, que bueno, como hacíamos mención, Wachinsit empezó jugando con Kung Jin. Claramente la estrategia que él tenía planificada no le resultó. Ahora va a meter presión como él más sabe hacerlo con Erron Black. Y ahora sí empieza la pelea. Ahí esa. Lo agarró el último rango y no lo alcanzó a pegar los balazos. Martillo y... La combinación.
23%. Te da mucho eso que dices que termina la combinación con una garra. Sí, es que parece que es la constante con Sub-Zero. Para el piso. Upa. Se cambia la situación con el rojo. Totalmente, porque eso es lo que te mencionaba, que Wachinsi estaba de meter mucha presión con el Roblox. Uy, se salió esa barrida con Atomo. Uy, lo siguió con el slide y se veía bueno, pero... Sí, el primer round se lo lleva a Wachinsi. Sí, buena se salvaba. Ajá. Pero alcanzó. Esas pelotitas que meten presión. Sí, porque aparte que le dan el tiempo para ir hacia adelante dentro de la gira. Arenitas, cera para esquina y la presión. Aquí hay clásico de meter las fugas en el ritmo. Sí. 37% de slide. Sí. Buen wake up. Uy, no, uy, le falló el command grab. Ahí sí leyó bien el overhead con martillo. De nuevo. Oh, no. Ahí está. Cambió mucho la situación con Cambia Ron mucho, Black. Como te mencioné. O sea, el panorama de Wachinsi con Aaron Black es otra cosa. Es su main después de todo. Sí, el que más conoce. Bien. Ahí hace su combo de 26. Usando interacción. Uy, la tierrita ahí. Tierrita condenada que permite poner un combo de 23%. 23% de más con el daño que se va a hacer con el tiempo gracias a la espada. Leyó muy bien, ya le leyó eso a Black Buda. Sí. Uy, metiendo presión. Hasta logró entrar con tanta presión. Se ve complicado para Sub-Zero. Uy, no. Ahí está. Como te decía, insisto, la situación de Wachinsi con el Ron Black cambia mucho y la presión es constante. Se nota la presión, se nota un sonido diferente. Y hasta recursos diferentes está mostrando Wachinsi. Tiene que cambiar la estrategia ese. Oh, pero volvió ahí. Ahí sí le resultó porque lo ocupó con armas, no como iniciador como lo ocupó en otras situaciones. Ahí viene. Knockdown con 20%. Tiene que mantenerlo ahí en el rincón. Claro, eso es lo que tiene que hacer Black Buda ahora. O sea, sí, para poder contrarrestar este poderío ofensivo de Wachinsi, es presionarlo en contra, dejarlo a Ron Black con pocas posibilidades. Pero ese Ron Black no se rinde, No, para nada. A pesar de todo, no se rinde nada. Ahí. Yeah. Uy, muy bueno uso del armor. Muy buen Wake Up EX y se termina llevando el round. No se ha por vendido Black Buda. Uy, esa tierra con armor. No tiene que seguir de ahí ese Sub-Zero. La alfombra. Con las fugas. La de las fugas. Bien ahí, cambiando. Ahora tiene que castigar ¿no? Qué buen uso del armor. 33% de daño. Es creo que el máximo daño que ha alcanzado a hacer Black Buda. No sé si será posible hacer más, quizás sí, pero Ay, pero se la lleva así, es 2-1 para Wachinsi. Creemos que esto por ser loser final sea el mejor de 5, ¿ah? ¿Eh? Ahora está más peleado la... Sí, cambió un poquito el panorama. Aaron Black. Y va a... Ah, no, pensé que iba a cambiar de estilo. También pensé que iba a cambiar de estilo. Pero no, se da como ese minuto, ese respiro. Para reformular un poquitito las cosas. Sí. Tiene que implementar una estrategia parecida a la que está haciendo este segundo round. Sí. Tirar esa cosa, el martillo con armor. Pero tiene que saber contrarrestar el momento justo porque en la presión. Llegar y tirarlo tampoco es lo más útil que puede hacer, dado que ya le leyó la situación. Tiene que ser. Eso es lo que no tiene que hacer. Tiene que hacer en un momento en que lo estén atacando. En un mínimo segundo que dije que he vendido ahí Wachinsi con el Ron Black. Bien ahí. Combo llevando al. 31% de daño. Se aleja, toma distancia. Creo que está planeando que hacer. Excelente lo que hizo Wachinsi. El reset. ¡Upa! Lo logra. Uy. Saca el reset. Uy, y se lo lleva. Smash point para Wachinsi. Recordemos que el ganador de esta pelea va a pelear contra Sicario en Grand Finals. Y además se clasifica a las finales de Festi Game Fanta 2015.
el día 15 de agosto. Súper buen premio, ¿no? Sí, ni más ni menos. Sin, o sea, cabe mencionar que esto va a ser el escenario principal de Festi Game. Aparte, la entrada está agotada. Además, sí, el espectáculo que, está garantizado. Está garantizado. Y se pelea con todo este Sub-Zero. Quiere llevarse esta ramo. Es que natural. Y ¡uy! No, y le entró de una forma diferente. Le metió presión, le jugó diferente. Y el round se lo terminó llevando. No se da por muerto la Cuba. Se tierra con arma empezando con golpe. Pero te das cuenta que quien está en el rincón tiene la dominancia total del round. Y no es que sea una constante del juego, sino que depende mucho del personaje con el que esté ocupando. Sí. Lo bueno de este Mortal Kombat X es que los ganchos quitan demasiado. Y son un buen castigo. Es premio, ahora es premio el tirar un buen gancho. Como los clásicos. Claro. Pero está para cualquiera. Se estuvo bien, se estuvo bien. Ahora están viendo en qué momento entrar. Ahí Wachinsit lo hace muy bien. Y aquí eso debería llevar Wachinsit. Wachinsit clasifica a las finales de Festi Game Fanta 2015. El 15 de agosto y se enfrenta en Grand Finals ahora a Sicario para definir el campeón de esta primera fecha.